Hola mis amigos de mi canal de YouTube, bienvenidos sean todos a un nuevo video. En esta hora les traigo otro nuevo video. Este video es un caldo de pollo en salsa roja. No sé si ya lo hayan preparado, pero yo aquí les voy a presentar esta deliciosa receta. Queda riquísima. Y bueno, aquí tengo los ingredientes que voy a necesitar. Aquí tengo más o menos lo que son puras piernas de pollo. Como podrán ver, tengo puras piernas de pollo. Hay más o menos como unos 2 kilos de piernas de pollo. Y ya le agregué el agua a la olla. La tengo tapada para que no le vaya a entrar basura ni polvo, ¿ok? Y pues aquí tenemos también, y aquí tenemos lo que es, le vamos a agregar 3 cucharadas de consomé. Le vamos a agregar 7 chiles California de los rojos, y le vamos a agregar 3 de árbol de los que pican, y le vamos a agregar 3 ajos, 3 dientes de ajos y un pedazo de cebolla. Y para la verdura le vamos a agregar lo que es calabaza. Aquí tenemos 4 calabacitas, aquí tenemos 2 zanahorias y aquí abajo tenemos una papa. Esa va a ser la verdura que vamos a necesitar para acompañar a nuestro caldo de pollo en salsa roja. Y bueno, en este momento el paso siguiente sería, vamos a poner a hervir nuestro pollo en el caldo para que empiece a hervir, ¿ok? Ya está todo listo, nada más que empiece a hervir. Y bueno, enseguida tengo aquí otro sartén que voy a usar porque vamos a hervir nuestros chiles en agua. Vamos a agregarle un vaso con agua. Le vamos a agregar un vaso con agua al sartén. Esto va a ser para poner a hervir nuestros chiles. Echamos nuestros 3 chiles de árbol y nuestros 7 chiles California. Enseguida lo ponemos en la estufa para que empiece a hervir. Y bueno, de esta manera los dejamos así. Los dejamos así que estén un rato en la lumbre. Vamos a dejar nuestro pollo un rato hasta que se cosa bien. Y vamos a dejar también nuestros chilitos también en ese sartén para que ahorita empiece a hervir, para que estén listos para nuestra salsa. Y mientras tanto me voy a poner aquí a voy a picar lo que es la calabacita con las papas y con mi zanahoria. Vamos a picarlas en pedacitos pequeños. Y bueno amigos, ya acabé de partir la zanahoria. Ya que esté el pollo, las piernas de pollo, ya que estén, le vamos a agregar luego luego la zanahoria, porque como es más dura para que se cosa más rápido, que es la que importa, es más dura para cocerse. Yo primero le agrego la zanahoria y las papas, después al último la calabaza, ¿ok? Entonces ahora vamos a picar lo que es la papa para juntarla con la zanahoria. Ahí quedó la papa, ya acabé de picar ahora mi papita, amigos. Ahora seguimos con las calabazas. Vamos a agregar la papita junto con la zanahoria para echar las dos cosas al mismo tiempo a la olla. Y bueno, ya cuando nuestros chiles cambian de color, así como están estos, ya les apagamos porque después se nos pueden pasar. Ya les apagamos, ¿ok? Ya están los chiles. Ya terminé de picar mis calabacitas. Las vamos a tener aquí listas para ahorita que ya esté nuestro pollo. Ya nuestro pollo apenas está empezando como que queriendo a hervir, amigos. Les voy a mostrar para que vean. Miren. Miren, así está nuestro pollito. Y ahorita que empiece a hervir, vamos a agregarle pues primero lo que es la calabaza, perdón, la papa y la zanahoria. Lo que es más duro de la verdura, porque eso es más difícil que se pueda cocer. Ya después le vamos a agregar lo que es la calabaza y al último nuestra salsa.
Ok, vamos a dejarlo otro ratito. Ya tiene como 5 minutos, pero vamos a dejarlo otro rato para que hierva y estén bien cocidos nuestras piernas de pollo. Y bueno, mis amigos, aquí tengo ya mi licuadora. Aquí tengo mi licuadora lista para moler el chile. Vamos a moler los chiles. Vamos a moler nuestros chiles en la licuadora. Aquí tengo ya los chiles en la licuadora. Le vamos a agregar agua fría. Ahí no tanta, como la mitad del vaso de agua. Más o menos así. Y ahora le vamos a agregar lo que es la cebolla y el ajo. Le voy a agregar lo que es el ajo. 3 dientes de ajo. Dos, tres. Y el pedazo de cebolla también. Se le agregamos todo así. De esta manera. Ok. Ahora sí lo vamos a moler. Le podemos echar un poquito más de agua para que no nos quede que se muela muy bien. Más o menos ahí de agua, miren. Así de agua. Ahora sí, a molerlo se ha dicho. Ahí quedó la salsa molida, miren ya. Ya quedó el chile bien molido. Miren qué rica salsa roja. Quedó bien buena. Se mira bien rica y deliciosa. Miren qué delicia. Bueno, ya ahora que terminé ahí. Ya vamos a. Todavía no ha hervido muy bien el pollo, pero le vamos a agregar el Knorr Suiza. Ahorita ya le vamos a agregar el Knorr Suiza para que vaya agarrando saborcito. Y bueno, ya ustedes le pueden echar al gusto el Knorr Suiza, ¿verdad? Ya el Knorr Suiza ustedes se lo pueden agregar al gusto. Yo le voy a agregar. Ahorita le voy a agregar 3 cucharaditas de Knorr Suiza. O de consomé. Tres cucharaditas de esta le agregué yo. Ya ustedes como vean, si le quieren agregar más, pues ustedes lo pueden agregar. Como ustedes, el gusto de cada quien. A mí no me gusta muy salada el caldo, ni tampoco muy desabrido. Hay más o menos, ¿verdad? Y bueno, ya que está así, lo vamos a dar una meneadita para que se disuelva muy bien. Disuelva muy bien nuestro pollito. Este pollo a mí me. Es la primera vez que lo preparo. Es la primera vez que yo preparo este tipo de comida, de receta. La primera vez. Así que. Solo espero y salga bien rico el pollo. Ok. Y bueno, ya se disolvió, miren, el Knorr Suiza, ya vamos a probarlo a ver qué tal quedó el saborcito. Si vemos que le falte un poquito de sabor, le podemos agregar un poquito de sal, pero un poquito nada más. Veo que ya quedó muy bien, ya no le hace falta sal ni nada. Ya así quedó perfectamente. Y vamos a checar cómo van de cociditos ya las piezas de pollo. Con un tenedor, vamos a agarrar un tenedor y lo vamos a ver. Y bueno, pues yo para saber cuando ya está más o menos la carne, es lo que hago, miren, le pico así. Si el tenedor se mete fácilmente, quiere decir que ya casi está. Miren, como podrán ver. Ya se mete muy bien el tenedor. Bueno, le falta un poquito más. Pero ya casi va a estar. Miren, ya se está desbaratando el pollito. Vamos a dejarlo otro ratito más. Y mientras le vamos a agregar las zanahorias. Recuerden también, ya cuando vaya a estar el pollo, le vamos a agregar las zanahorias con las papitas para que se vayan cociendo también junto con el pollo, ¿ok? Bueno amigos, aquí ya está hirviendo mi pollo. Ahora sí, le voy a agregar
la verdura, que es la zanahoria y las papas. De una vez para que se vayan cociendo junto con el pollito. De esta manera lo agregamos ahí a la olla. Ahora sí lo vamos a dejar que hierva un rato, amigos. Amigos, pues ya le agregué la calabaza y ya casi está el pollo. Ya el pollo ya casi ya está. Le agregué la calabacita. Y le voy a agregar ahora el chile. Le voy a agregar la salsa. Voy a colarlo aquí en este sedazo. Así se mira, ¿verdad? Sí. Se lo voy a colar y se lo vamos a aventar aquí. De esta manera. Para que agarre su colorcito. El caldo a chilito rojo, bien bueno que va a quedar. Le damos un poquito de agua. Así. Que no se nos desperdicie nada, absolutamente nada. Y miren así, que se cuele bien coladito para que no lleve nada de semilla ni pellejos de chile. Puedo echar poquita agua a la misma licuadora, el vaso de la licuadora. Y lo volvemos a echar. Y así de esta manera, amigos. Miren, hasta que se cuele muy bien, ya que queden las puras semillas y las cáscaras del mismo chile, ahí está. Ahorita ya nomás le vamos a menear para que se disuelva todo y lo vamos a probar y si le falta algo le vamos a echar condimento. Ya eso es el gusto de cada quien, el condimento que le quieran poner, ¿verdad? Y ahí está, ya quedó. Vamos a ponerlo aquí y lo vamos a menear. Miren, qué ruido delicioso. Miren así. Así se me antojó a mí la otra vez. Y por eso lo hice de esta manera, porque se me antojó. Tenía antojo de un pollo, un caldo de pollo en salsa roja. Y miren, sí se me hizo. Gracias a Dios, miren. Que sí pude lograr mi antojo. Es una receta muy fácil de hacer. Nada más cuestión de tener paciencia. Ahora sí lo voy a probar a ver qué tal está. Lo voy a probar a ver cómo está de consomé. O a ver cómo está de sal. Lo voy a probar ahorita. Quedó un poquito picosito. Y solamente le eché tres chiles. Solamente le eché tres chiles y le faltan consomé. Quiero agregarle consomé porque creo que sí. Sí le faltó consomé. Le voy a agregar un cuadrito de lo que tengo aquí. Un cuadrito de consomé y otro poquito de sal para que quede bien. Le eché tres chilitos nomás y siete de California, amigos, y quedó un poquito picoso. Pero igual, pues quedó rico. Quedó muy delicioso, ya lo probé. Entonces le voy a agregar otro cuadrito de consomé. Y
y otro poquito de sal para que quede muy bien. Para que quede muy bien, amiguitos. Miren, a ver, un poquito de consomé. Se lo vamos a echar en pedacitos para que se, que no quede todo entero. De esta manera, así. Ahora le vamos a agregar un poquito de sal. Un poquito de sal para que quede muy bien. Aquí tengo la sal, le vamos a agregar un poquitito de sal nada más. Miren, más o menos así. Más o menos así de sal. Y así mero. Y pues ya nada más vamos a dejarlo que hierva un ratito. Un ratito más y ya va a estar muy bien delicioso. Lo vamos a dejar que hierva un poquito nada más. Hice como para una familia. Hice mucho pollo como para dos familias. O como para mí me va a sobrar mucho todavía para comer varias veces. Ok. Vamos a enfocar bien la cámara, amigos. Miren, así está quedando mi caldo de pollo en salsa roja. Con verduras, miren. Háganlo en casa, queda muy delicioso. Miren qué rico se ve. Háganlo en casita, amigos. La verdad sí queda bien rico. Queda delicioso. Les invito a que lo preparen en su casa y verán qué rico les va a quedar. Así como yo lo preparé, prepárenlo. Yo le puse calabacita y todo lo que le puse ahí de verdura en la salsa para que le dé un riquísimo sabor. Y pues las piernas de pollo fueron que como 8 o 9. Fueron como creo 2 kilos de pura carne de pierna de pollo para esta receta deliciosa. Vamos a esperar un ratito ya nada más para poder saborear esta riquísima receta y pues para comer a gusto. Ahorita enseguida de esta receta voy a hacer otra. Voy a hacer otra receta más de hielitos de coco. Esos hielitos de coco quedan tan ricos, pero deliciosos. Nada más que coma y voy a prepararme unos hielitos de coco. Una receta de hielitos de coco. Quedó bien bueno, amigos. Ya lo probé y está bien bueno. Voy a ver si ya se coció la zanahoria. Uy, ya está bien cocida la zanahoria. Lo que falta nada más es que se cosa, pero la pura calabaza. Voy a ver cómo está la calabaza, ya para que... Siempre cuando prueben algo, agárrenlo con un tenedor para que rápido lo puedan agarrar. Y pues para probar aquí, lo ponen en un platito y luego ya lo ven si ya es... Lo prueban un pedacito y si ya está bueno, si ya no está duro, quiere decir que ya está. Así lo hago yo.
La calabaza le falta poquito todavía. Ok. Vamos a dejarlo un ratito que hierva. Otro ratito más para que hierva, para que esté ya listo para comer. Ya casi termino. Ya casi, casi termino. Y bueno, ahorita voy a servir ya en mi platillo porque ya esto ya quedó. Voy a servirme ya en un plato. Bueno, pues me voy a servir de una vez. Ya tengo aquí mi platito listo para servirme. Voy a servirme una pierna de pollo. Me voy a servir. Esta se me hace más sabrosa. Voy a servir esta. Así. Y ahora sí me voy a servir el caldito. Delicioso, delicioso. Miren, es como si fuera pozole o menudo, pero este es en caldo de pollo. Delicioso, amigos, delicioso. Ahí está. Lo voy a poner acá. Qué rico. Y bueno, amigos, así quedó el caldo de pollo en salsa roja con sus verduras. Muchas gracias por ver el video. Gracias, gracias. Hasta mi próximo video. Dios los bendiga. Gracias por el apoyo.